Por otra parte, el séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 23 de mayo la audiencia preliminar al expresidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Simi Zapata, y otros acusados de estafar a 19 estudiantes. Zapata reiteró su inocencia, señalando que los verdaderos acusados no están presentes. Es el presidente de la fundación, que es al que el Ministerio Público culpa, está afuera y yo sigo aquí dentro. Además de Jimmy Zapata, por el caso guardan prisión José Luis Tavares, Kelmis Alberto González. A otros dos les otorgaron una garantía económica.